Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo estamos? Bienvenidos de vuelta al canal, bienvenidos de vuelta aquí a un nuevo videito en el cual en el día de hoy, como estarás viendo en el título de la miniatura, estaremos hablando todo acerca de Fortnite Stranger Things. Y es que el momento de Stranger Things por fin llegó a Fortnite. ¿A qué te refieres con todo esto, Jacobo? Por favor, explícanos. ¿La colaboración es real? ¿Por qué no hemos sabido nada al respecto durante todos estos días, casi una semana desde que se lanzó la actualización de Fortnimers 2022? Por favor, explícanos. Pues bueno, todo esto y más se los voy a estar revelando en este mismo video, así que les recomiendo que se sientan, se pongan cómodos, que vamos a ir iniciando rápidamente con este mismo video. Pero bueno, antes que todo y antes que nada, les quiero recordar que se pueden venir rápidamente a la tienda de objetos de Fortnite y justamente en el botón de apoya a un creador pueden colocar mi código y utilizar mi código de creador, Jacob y crégate. En verdad no les cuesta nada y a mí me ayudan muchísimo al canal para que les pueda seguir trayendo más contenido todos los días y el mejor contenido posible. Así que de igual manera, muchas gracias a todas las personas que ya están utilizando mi código de creador en la tienda de Fortnite. En verdad no sé en cuánto se los agradezco demasiado. También, como paso siguiente, les recuerdo que ya tenemos el nuevo paquete de leyendas de anime, en el cual ya lo podemos estar comprando, que son 3 skins: la skin de Midas con 2 estilos diferentes, tenemos aquí su mochilita, tenemos su piquito, tenemos la skin de Rox Rebote, que es esta skin bastante chula, junto con su mochilita de igual forma y su piquito. Tenemos a Penny lista, tenemos de igual manera su mochilita de Penny con esa temática como de Halloween. Bueno, tenemos su piquito filo de fuego y el gesto Carcito, el cual está increíble, todo por 419 pesos mexicanos, que sería lo que estaría costando. Díganme aquí abajo en los comentarios qué les parece este nuevo paquete. Pero mientras tanto, como estábamos hablando anteriormente, les quiero decir que en el día de hoy, en el cambio de la tienda de Fortnite, de igual forma estaría llegando una nueva skin de colaboración, y en esta ocasión sería justamente la skin Ash Williams, el cual estará disponible en la siguiente tienda de objetos de Fortnite. Para los que no lo conozcan, sería esta skin que podemos estar observando junto con todos sus cosméticos, los cuales están bastante increíbles. Así que bueno, los que hayan sido fans, bueno, de esta skin y que les haya gustado en el día que les subí las skins filtradas, pues bueno, va a ser momento de una vez por todas de que se pongan a conseguir, o bueno, más bien dicho, a ahorrar sus pavitos, porque en el día de hoy, en el cambio de Fortnite, estará llegando próximamente esta nueva skin. Pero ahora sí, pasemos con todo acerca de la colaboración de Fortnite con Stranger Things. Jacobo, ¿qué nos traes en el día de hoy? Bueno, esto lo tomé gracias a un suscriptor en uno de mis últimos videos, en los cuales, como saben, últimamente yo les he traído la forma de cómo completar y cómo conseguir las nuevas recompensas gratis del evento de pesadilla antes de la tempestad, los cuales son desafíos todos los días y podemos obtener recompensas gratis. Pues bueno, gracias a este suscriptor me dijo que había algo extraño en un lugar donde me había metido, así que me voy a meter justamente a la nueva ubicación que llegó en esta misma nueva actualización de Fortnite. Si no te acuerdas o no sabes a qué me refiero, me hablo de Morada Macabra, que sería este nuevo lugar que llegó justamente con esta nueva actualización, la cual esconde un pequeño secreto que en el día de hoy vamos a revelar, y es todo lo que trata acerca de la colaboración de Fortnite con Stranger Things. Bueno, en esta ocasión ya me encuentro justamente en el lugar que quería venir, y es que desde un inicio, y los que hayan estado siguiendo el canal últimamente, sabrán que yo les había comentado acerca de este Fortnimers, y es que desde la primera actualización, antes de que llegara la actualización de Fortnimers 2022, se nos había filtrado de manera oficial alguna que otra colaboración que iba a estar en torno a llegar dentro de Fortnite. Y bueno, entre ella pues salieron los rumores de que Stranger Things estaría colaborando nuevamente con Fortnite, y bueno, principalmente en esta ocasión sería con la casa. Como podemos estar observando, tal vez la casa de esta manera no parezca la misma casa que estaríamos hablando de los conocedores de esta serie de Stranger Things, pero si venimos justamente por acá en esta parte de aquí, justamente aquí podrían estar observando que se parecería muchísimo a la, bueno, a la casa de entrada justamente de Stranger Things, la cual se ve pues casi similar. Bueno, aparentaría un poquito o mucho lo que vendría siendo esta misma casa, desde las ventanas tapadas con las tablas y todo ese rollo. Y pues bueno, desde aquí empezaron los diversos rumores de que la casa era en colaboración
con Stranger Things, y número 2 y la más principal, que pues obviamente nos abrió la puerta a sacar como estas conclusiones de que Fortnite iba a estar colaborando, sería nada más y nada menos, dejen eliminar este zombie, bueno, los diferentes, a la bestia, estos vatos no se cansan, men, bueno, eran estos mismos, ¿cómo lo podríamos decir? Relojes, los cuales aparecen en la diferente serie en esta nueva temporada, creo, si no mal recuerdo, que muchos de ustedes de igual manera en los comentarios me están explicando a qué se refería, pues bueno, estos mismos aparecen en lo que vendrían siendo la serie de Stranger Things, como podrán estar observando, y pues bueno, desde aquí empezó este rumor de que este mismo reloj tenía las mismas, bueno, manecillas en el mismo lugar, en la misma posición, como pueden estar observando, y pues bueno, esto se había encontrado en ese tiempo en los archivos de Fortnite, de ahí pues obviamente empezó este rumor bastante grande con este mismo, y pues bueno, aparte de que, como vuelvo y les repito, encontramos algo bastante increíble, de hecho, si ustedes pueden estar viendo, tiene muchísima vida al intentarlo romper, que bueno, alguno que otro pues artefacto que tenemos de decoración dentro de Fortnite, y este la verdad, para hacer algo normal y común y corriente como un reloj, creo que tiene demasiada vida. Paso número 2, pues bueno, si venimos también podemos encontrar varias cositas en este mismo lugar, que pues obviamente irán cambiando junto con este mismo, bueno, sitio. Aquí tenemos otro mismo reloj de estos, que obviamente yo sé que muchos de ustedes a lo mejor me estarán comentando, Jacobo, esto no tiene nada que ver en relación, casi siempre las películas de terror o tienen un reloj de esa manera, o pues simplemente te lo estás sacando de la manga. Pero es que en esta ocasión, si nosotros subimos por estas escaleras, podrán estar observando que al abrir esta pequeña puerta, de igual manera podemos encontrar este sillón flotando, el cual de igual manera hace referencia a un episodio. Lastimosamente, de tantas temporadas que tiene y tantos episodios, no me acuerdo qué episodio era, pero bueno, esto me lo comentó un suscriptor, en el cual me decía que justamente este sillón hacía referencia. Si tú eres conocedor, bueno, mismamente de esta serie, me encantaría que me lo dejaras aquí abajo en los comentarios, si es cierto que tiene, bueno, relación este mismo lugar. Y es que no nada más tenemos eso, sino que justamente si salimos por acá, miren, aquí tenemos otra salita secreta, la cual pues, a ver a dónde nos lleva, nunca he venido a este lugar, ok, no nos lleva a absolutamente ningún lugar, pero bueno, voy a irme saliendo por aquí, y como les digo, justamente, si nosotros intentamos subir aquí en este pequeño lugar, hasta arriba del todo de esta pequeña casa que tenemos a continuación, bueno, hay un pequeño secreto, y es que este secreto, al venir y romper justamente este lugar, podemos encontrar la referencia a un episodio en el cual se llamaría Todo al Revés, creo que es el episodio 6 de Stranger Things, en el cual, para que me entiendan un poquito más, podemos ir rompiendo, y como pueden estar observando, lastimosamente mis gráficos son muy bajos, pero aquí aparecería una alfombra de manera al revés, y como pueden ver, esto está todo cambiado, en teoría esta puerta debería de ir para acá, y bueno, todo esto debería de estar ajustado a este lugar para poder entrar bien de manera, pues obviamente ordenada, y como vuelvo y les repito, justamente de esta forma se estaría viendo. Esto nuevamente hace referencia a Stranger Things, también hay algunos cuadros que hacen referencia a otro, pues colaboración que tendremos próximamente, y pues bueno, todo esto ha surgido ya que pues obviamente ya estamos bastante cerquitas de saber todo esto, aparte de que dentro de esta actualización hay 3 archivos encriptados, los cuales contienen 3 skins de colaboración, que obviamente una de ellas podría estar llegando para esta misma colaboración, y esto no puede ser algo falso, ya que actualmente dentro del mismo juego, como les puedo decir, Fortnite ha tuiteado diferentes cosas en colaboración mismamente a lo que vendría siendo pues esta misma skin, o bueno, esta colaboración en Fortnite Stranger Things. Para que me crean un poco más, podemos ver que aquí Fortnite tuiteó en el día de hoy hace 6 horas lo siguiente: Green Claves, guarda algunos misteriosos inquietantes, ya lo visitaste, y aquí, como lo puedo decir, esto es lo que nos confirma la misma colaboración a Stranger Things con Fortnite. Después obviamente contesta este tweet: si es así, que encontraste. Obviamente Fortnite no haría esto nada más por casualidad, no promocionaría algo porque sí, y es que aparte pues obviamente todo esto implementa gracias al día en el cual se conmemora la, bueno, serie de Stranger Things, donde todos los fanáticos pues obviamente celebran la salida de Stranger Things, la cual se llevaría a cabo el día 6 de noviembre. Entonces pues todo esto ya se empieza a relacionar un poquito más. Recordemos que Fortnimers estará durando bastantes días todavía, tenemos varias skins encriptadas, tenemos obviamente
obviamente referencias a esta serie y obviamente los fanáticos de Stranger Things y los fanáticos de Fortnite creo que no se pondrían al problema si es que vuelven a colaborar como lo habían hecho anteriormente. Así que quiero saber aquí abajo en los comentarios qué skin te gustaría ver de nuevo de estos personajes, qué skin te gustaría que saliera de todos los que son partícipes en esta misma serie. Los voy a estar leyendo en los comentarios y quién creerían que es más propenso a que llegue por fin dentro de Fortnite. Así que como les digo, esto podría estarlo tomando como así jajaja jijiji, pero yo creo que la colaboración de Stranger Things va a ser todo un hecho y a lo largo de estos próximos días y semanas estaremos viendo posiblemente en la tienda de objetos la skin de Stranger Things. Así que de todas maneras yo se los dejo, quiero saber aquí abajo en los comentarios si ustedes encuentran alguna que otra novedad en el juego, me encantaría que me la pusieran en los comentarios y voy a intentar investigar a fondo con todos ustedes para llegar obviamente a lo próximo que va a estar llegando dentro del juego. Pero sería todo, nos vemos en la próxima, adiós, adiós amiguitos.